Señor, madre mía, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Aquí, que estaba tomándome un café, digo, voy a hacer un vídeo porque hay que hacer vídeos, ¿no? Bueno, vamos a minimizar esto. Eh, aquí estoy en Ubuntu, Ubuntu 22. Hay que darle machicha o okay. qué. Venga, vamos a ver. A ver cómo está los volúmenes en OBS. Hola, hola, sí, sí. No me escucho bien. Venga, 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 venga. No quiero subir mucho la ganancia porque si no se cuela. El gato, el perro, el coche, la moto. Y mis vecinas que están poniendo villancicos. Ya. Bueno, ya hace tiempo. Pero bueno, he visto aquí un fallo en neofiche eh. En Ubuntu. El... Veis que esto se queda aquí y no se queda abajo. Parte del logo de, Parte del logo de Ubuntu está cortado por eso. Bueno, ¿qué tal, chavalería ¿Cómo estáis? Aquí estoy en otro vídeo. Eh... Estoy en Ubuntu 22.10, ya veis. La he instalado nada hace un par de horas, 3-4 horas. Me he dado tiempo a ponerle lo poquito que yo uso y ya está. Decir, la he puesto en mi PC de en mini PC de, de pruebas. Tenía Linux Mint, que le hice la review el otro día, Linux Mint 21.1. Pero como Linux Mint 21.1 tiene un problema con los PPA. Con las con la, con la firmas, ya sabéis el error de aptk de pe, de precated. Aquí no un tú no pasa. Aquí no un tú no pasa. Y bueno, digo, voy a poner un Y porque quiero hablar de un tema. Antes que nada, primero que todo, ya está el perro. Yo sabía, es ponerme a grabar y el perro. Seguramente no lo escucharéis porque he puesto musiquita de fondo, pero está el perro ya. Maldito perro, maldito. Veis que tengo 2283 DP, paquetes de PKG, de repositorios. <coughs> eh, 13 Flatpak y 12 Snap. <coughs> Ay, perdón. Antes que nada, vuelvo a repetir: está en mi equipo de pruebas, en mi equipo de testeos. Eh, he querido usar Ubuntu. Que sigo con Arlino, sigo con Arlino Plasma, sigo con Fedora Plasma, está en mi equipo de testeos, en mi equipo de pruebas. Yo no pruebo en virtual, yo pruebo aquí porque tengo cuatro equipos y entonces puedo probar en máquina real que es mejor que, que virtual. Lo repito nuevamente, está en mi equipo de pruebas, en mi equipo de testeos, no me he ido de Manjar, de, de Fedora, no me he ido de Ars Plasma. Es simplemente un vídeo para opinar. Venga, ya está claro, ¿no? Venga. Pues eh, fijaos que os voy a contar una pequeña historia. Tusa... Madre mía, el perro, no, que no se calla. Os voy a contar una pequeña historia. Vamos a ver mientras... Yo creo que... Bueno, el, no sé cómo se va a compartir este equipito pequeñito eh, para grabar OBS porque OBS tira mucho. Este OBS es del PPA. Es del PPA. Del PPA de, oficial, del, de la gente de, de OBS. Bueno, decía, no está tirando mucho, ¿no? No se ve que está tirando mucho. Es un mini PC, ¿eh? Mini, mini, mini PC de Limbo One, One Intel, V3. No es un PC de escritorio con procesador de escritorio, etc. Bueno, eh, el otro día. El otro día. Estaba yo diciendo a la gente. Quiero Spotify. Pero el Flash Pack. No sé si ponerlo en Flash Pack o no sé si ponerlo de Aur. En Ar Linux. Uno me recomendaron Aur, otro me recomendaron eh, Flashpack y, y otro me dijo otro compañero por Mastodon, el amigo Q3Q3L Q3, Q3, o algo parecido, que sé, pon os ponéis unos nombres que a mí me cuesta. Coño, poneros Paco, Antonio, joder. Me ponéis pack Q3L, bueno, una broma. Que mmm, me dijo, yo uso Spotify. De AUR, pero el Spotify Edge Edge, -E, que es la rama, lo último que te entra, lo último es como, por ejemplo, la rama de Snap Edge, el etcétera no Y entonces, el, el Spotify Edge, no el Spotify normal de AUR, es más moderno que el Flash Pack. El Flash Pack está el 1.8, no sé qué, y un 80 y pico, 84, y el. el y el Edge está en el 90 y pico. Pero hay una, hay una peculiaridad que el Edge tira de Snap. Ojo. Pero eh, no tira tal cual. Es decir, que disecciona el paquete Snap para crear un paquete y enviar los archivos evidentemente a su correspondiente directorio. Eh, está preparado así AUR, el script de AUR. Y para tomar Spotify, así. Tomas la última versión superior a Flash Pack. En Flash está en la 1.80 y algo, ahora lo vamos a ver. Y entonces se me viene a la cabeza que hay mucha gente que ya usa mucho Snap. Que sí, que Snap empezó con. Co, como empezó, empezó por la fuerza, empezó consumiendo, pero poco a poco se ve. Lo que van comentando la gente se ve que. que, que se va afinando poco a poco. Y, y, y hoy en día ya eh, son muy presentes, ya os digo, son muy presentes los, los paquetes Snap y los Flashpack como soluciones a estas cosas. Veis, yo tengo 13 Flashpack y 12 Snap, no he quitado ningún Snap. De hecho, el Firefox lo he mantenido Snap y no, y no voy a quitarlo. Quiero darle un voto de confianza a, a Snap, quiero conocerlo, quiero conocerlo. Y se puede usar perfectamente paquetes Snap y perfectamente paquetes Flashpack. Se puede usar. Se puede usar perfectamente. Y a conveniencia, dependiendo de lo que a ti te, te, te venga mejor, instalas una cosa o instalas otra cosa. Os pongo un ejemplo. Como, como, como os he dicho, si sí es cierto que estoy viendo a gente que, que habla bien de los paquetes Snap y que no tiene ningún problema. Entonces. Yo me he dicho, voy a poner Ubuntu por gusto, Ubuntu 22 días, me, me he ido por la 22 días en vez de por la 2204 20, 20 por porque esta trae PyWare por defecto. Ojo, pero además que trae el PyWare por defecto, eh, yo le, yo le eh, he agregado. Yo le he agregado el PPA de, del, Ya sabéis, cómo tengo en mi tutorial. Por aquí, vamos a ver, otros marcadores. Eh, ¿Dónde está? Eh, mesa... No, no, tengo por aquí. Bueno, le he puesto <coughs> le he puesto a Ubuntu algo que no puede hacer el Linux Mi 21.1 Beta el PPA de, de quizás para tener el, la última versión de, de Mesa le he puesto también eh, le he puesto también Papyrus, aunque no aunque no se eh, se los he puesto por defecto, estoy conservando los Yaru, a ver si me acostumbro a ellos y bueno, pues. Eh, Pyware. Es que no veo con el micrófono. bueno Ubuntu. No veo. Es eh, un micrófono muy bueno, pero es muy grande y me tapa el teclado. Bueno, eh, el marzo. Este es el último que hice. No lo había guardado aquí en otros marcadores. Vamos a guardarlo. Y siguiendo mi, tu mi propio tutorial. Aquí lo único que he hecho es agregar los PPA. Eh, de. De este chico que los, que los mete aquí. El PPA de Pywar y el PPA de ver Y luego he instalado esto, el paquete que faltaban. Lo que no he hecho es el paso, como ya vienen en 22.10 activado el Pywar por defecto, como server de audio. Esto no hay que hacerlo. instalación no hay que hacerla, ¿eh? ojo, cuidado. Entonces, ¿qué es lo que he hecho? Eh, en poner estos, estos dos PPA. Que aquí sí funciona, aquí no da el error de apt que de precated. Vamos a ver, por ejemplo, otras ubicaciones: Ubuntu, eh, ¿dónde está apt? apt, eh, EPT, etc, etc, apt, ok. Y aquí no está el archivito ese que causa conflicto al Linux Mint, el GPG, no sé qué. Y el, de hecho, cuando tú. Eh, Instalas un PPA, te manda todas las claves, las la firmas aquí, ¿veis? El GPG, el de Kisak, del de Mesa, el de OBS Studio, el de Papyrus, el de Pywar, el de Plumber, Ubuntu, y, y, dos de, y dos de Ubuntu. Aquí los manda de manera directa etc apt de en este directorio manda todos los archivos de, de firmas que hay, etc. El me tiene todavía eso pendiente, tienen que corregirlo. ¿no? Bueno, pues entonces yo lo que he hecho es eh, agregar a esos dos repositorios, actualizar e instalar paquetes que me faltaban. Sigue instalado algunas cositas, por ejemplo, como Synaptic, sigo siendo un dependiente de Synapti. Le vamos a entrar aquí, a ver si aguanta el mini PC. Uh -huh. Está ya fufando un poquito. Y bueno. <coughs> Todo blanco. Eh, si yo pongo aquí igual Si yo pongo aquí Paiwar. ¿Veis todo lo que tengo instalado? Viene mucho instalado para la versión 03 y 53? ¿Puede ser? No, recuerdo. Eh, bueno, eso lo, lo, lo vamos a ver aquí, ¿no? Eh, propiedades. Eh, propiedades. <coughs> ¿Dónde se ve la paquete? Forzar versión. Vamos a ver aquí qué versión viene. Esta es la que viene en el PPA 0360. Ya está la 0362. Pero todavía no la han subido el PPA este. Y viene en repositorios la 0358. ¿Veis? Kinet, kinetic. Kinetic. Viene en, en repositorios al 0358. Al 0360 hemos saltado dos, dos versiones con, con el PPA puede ser importante eh, bueno eh, siempre cada nueva versión evidentemente trae cositas nuevas no nos falta todavía dos pero bueno aquí veis todo todo lo que yo tengo instalado en ubuntu 22 22 días de PyWare, todo menos esto que es los antiguos ya sabéis Paiwar media sesión ya no se usa, ahora es WirePlumber Wire quien se encarga de, de manejar las sesiones de etcétera etc. ¿no? Y esto tampoco, porque lo uso de FlashPack, porque viene unas versiones más modernas en FlashPack. ¿no? Y lo demás ya está, esto tampoco lo uso, es así bueno, no nunca me he acostumbrado. Eh, leche mierda este el Clementine. Y, y lo demás, pues todo lo que veis, todo lo que veis, ¿no? Todo viene este de, del PPA. Esto quiere decir que aquí podemos usar, que podemos usar en Ubuntu los PPA sin ningún tipo de problema como si nos pasa en Linux Mint, ¿ok? ¿Qué más os quería decir? Entonces eso, pasa lo siguiente. Cuando veis aquí tengo, uh, uh, madre de Dios, Ay la virgen. Tengo aquí veis todo, Fakurai, OBS, esta, es cosa de organizarlo y ya está. Aunque también tengo Elbum, por ejemplo. Tengo álbum que es otro pass-by también para Pywar. También este lado de, de pack Que si sí, sí, se ve un poquito más organizado, no se ve tanta cosa como el otro. El otro es más completito, ¿no? Pero bueno, aquí veis perfecta, perfectamente toda, todas las conexiones, ¿no? Vamos a sacar esto de aquí. Y este es GTK y el otro es SQP Scuti. <coughs> sé que me vais a preguntar por el fondo de pantalla. Lo sé. Venga. Eh... Wallhaven.cc, Wallhaven.cc. yo me voy a lates a últimos y aquí voy viendo y me encuentro pues el del búho, el del caballo, van subiendo muchas muñequillas, pero bueno, eh, este de coche, este del tío que está lloviendo, en fin, cositas. Aquí lo encontráis, aquí me lo he bajado todo. No me pidáis que os ponga en todos mi vídeo el fondo que uso, porque sería muy repetitivo. Este me lo he bajado, simplemente lo picáis aquí, luego lo vais a picar, clic derecho, guardar imagen y ya está. ¿Ok? No sabéis, walhub en punto eh, cc, yo entro en látex para los últimos en hot top list, tenéis pues los, 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 los top, eh, el hot, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Mm? Ok, venga, cada uno que se va a su, su fondo. No estoy aquí para compartir fondos en todos mis vídeos. Bueno, lo dicho, yo he, he, he agregado los, el PPA de esta gente de, de PyWare Debian para actualizar paquetería. Sí, que, que puede Ubuntu 22 22.10 seguir con, la, con, la, con el PyWare eh, 0.358 puede, puede. Si es una versión que funciona bien puede. Entonces ahora vamos a lo siguiente. Decía tiendas de software, tiendas de software de eh, de Ubuntu. Veis aquí. A esta que tiene el logo Ubuntu Software una vez que tú la instalas te vas aquí a <coughs> actualizaciones hay para actualizar ok? pues bueno aquí si buscamos por ejemplo Spotify Spotify voy a parar un poquito Clementine venga vamos a pasarlo venga pasamos Clementine nos vamos a Spotify y nos encontramos Ok, vamos a poner esto aquí a pantalla completa, que veamos. Nos encontramos. Bueno, vamos a quitar la pantalla completa porque si no <coughs> nos encontramos Spotify y ahora nos encontramos y si picamos aquí arriba tres canales que yo no sé por qué no se ha puesto en modo oscuro Spotify, si yo lo tenía antes en modo oscuro. No se, se ha cambiado porque ha salido. Bueno, tenemos tienda de Snap. El, la última versión estable, la 1.184.716. que es, creo que es la misma que viene en Flashpack. Luego tenemos la, eh, el es decir, canal estable, light último estable, y canal último candidato, que sería el 1.99, que es el que yo os dije antes de Narlino Senador que había instalado porque tiraba de tiraba de Flashback. Y luego tenemos el canal Lattes Edge, que es el que he dicho, veis la marquita, que es el que tengo instalado. ¿Ok? Este. El Edge es, pues, eh, digamos... Eh, equivalente podríamos decir a la rama testing de Ars de Manjaro, eh, ahí más o menos sería donde se testean el, el candidato, donde están ahí para ver si se van bien, y cuando ya eso lo, lo pasan a canal estable. Es decir, que ahora mismo vemos aquí la tienda de Snap de Ubuntu: vemos eh, tres, tres canales estable, el candidato, el candidato a ser estable, que es una versión más superior. Y el canal más testing, digamos, el edge, el canal más testing else, que es donde se prueban primero. Y ya en tu elección queda eh, marcar este, marcar este o, o, o marcar el, el estable. Tres, tres versiones, ¿ok? Aunque si vemos, por ejemplo, la del canal candidato, el canal edge, son la misma versión ahora mismo, 1.99878. 1.1, 29, 878, sí, son la misma. Son la misma, bueno, entonces ahora mismo pues daría bien. Si te quieres mantener siempre el último, pues deja marcado. Y llevo toda la tarde probando Spotify y debo decir y debo decir eh, con total normalidad, iba a decir asombro, <laughs> con total, no, voy a reproducir esto que no tiene derecho. De es que las mujeres de estas edades, a muchas, lo que... ojo, que las que nos oigáis nos, no nos hemos ofendido bueno, esto es un podcast de unas chicas que yo sigo, dos amigas y una excusa. Y ahora si nos vamos aquí al monitor top pues vemos que bueno, que lo que sería Lo que sería Spotify. Lo que sería Spotify tampoco es que te comiendo recursos. Sí, está comiendo recursos, eh, por ejemplo, Genomesel Está comiendo recursos OBS, el que más, que ya sabes que hoy se traga mucho. Y si buscamos aquí Spotify, tampoco digamos Snap, Spotify, tan, 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 299 megas. Inclusive, inclusive, pues yo diría que es una cosa normal. ¿Mm? Eh, hay otras otros cosas simil más pequeñitas que comen prácticamente. Fijaos, Clementine. El visor de cámara Guce View. ¿Qué quiere decir con esto? Que. Que, que creo yo, creo yo. Creo yo que, que, que esto tenemos que ir un poco abandonando esa idea de que Snap. De que Snap es como una cosa bárbara, de que Snap es inservible, de que Snap no sé qué, lo mismo que Flatpak. Tenemos que empezar a, a ver. A, no digo yo que vayamos a abrazar a Snap, pero si estás en Ubuntu. Si estás en Ubuntu, tenemos que empezar a, a mirar a Snap, creo yo, como como una opción válida. Y ojo que yo soy perro antiguo, soy perro viejo de los que prefieren los puntos de esto la vida, pero creo que tenemos que empezar a mirar a mirar a Snap como una como una opción válida. Totalmente. Y ahora, por ejemplo, nos vamos para que veáis una comparación. Spotify hemos visto estas versiones 1199878 en canal Lates y canal Candidate, perdón, y canal Edge. Y ahora si nos vamos a la tienda de Hename a la tienda de, de Flashpack. ¿ok? Es muy fácil, ponéis en. Ponéis en, en Google, eh, ponéis en Google eh, Flashpack Ubuntu y os sale. Os eh, sale donde está aquí la tienda, por ejemplo. Aquí veis eh, Flashpack.org setup Ubuntu simplemente es estilar, eh, en instalar perdón el, el flash esto lo saltamos el PPA porque ya viene en repositorios de Ubuntu modernos y simplemente sería esto sudo apt install genome software Pl plugin plugin flash y te instala también genome software en la tienda y agregamos el repositorio de flash no sudo flash tenemos que poner el sudo delante si no no lo pide sudo pam 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 pam, pam en una terminal y, y ya está y con esto agregamos la tienda de genome software con con soporte pues para, para Flash Aquí también, si ponéis la tienda de software con soporte para Flatpak, también actualizar aquí que hay actualizaciones. Ahora, por ejemplo, vamos a, vamos a buscar es, eh, Spotify. Spotify. También tenemos la opción de, de, de ponerlo en el. Que creo que Spotify tenía un repositorio de app, creo, antaño. Ahora la vamos a buscar en mi blog. Hace ya mucho tiempo que no, que no hago eso. Bueno, buscamos. Eh, hemos visto aquí Spotify en, en, en la tienda de Genome Software con soporte para Flashpack. Y vemos aquí el desplegable. No lo ofrece únicamente en Flashpack, no está en repositorios de Ubuntu. Y ahora, sí, si nos vamos a ver la versión 1.1.84. 1.1.84 en Flatpak en Flashhub. En Flathub, Flatpak ok. Y ahora en la tienda de Snap. 1.184 sería el estable, pero tenemos dos por encima, un candidato y uno en, en uno de testeo. Entonces, qué quiero decir con esto? Que podemos combinar ambas tiendas. Oye, yo, por ejemplo, si busco en la tienda de Snap, si busco, por ejemplo, el busco el no está en Snap. Si busco elbum en la tienda dejándome software en flashpack, ¿ok? Elbum. Buscamos elbum en flashpack. Vamos a dar que refresque. Venga. Están hablando de cuernos de posca. Y vemos que elbum pues sí está en flashpack, ¿ok? Sí está en flashpack y en su última versión y a la web de de GitLab um, 034. Ahora, si buscamos, por ejemplo, QPWGraph. Graph, vamos Graph, no, con, con, ahí está, venga, vamos a buscarlo. tenga ya instalado. Tenemos Coupé w Graph en la tienda de software de Genome con soporte Flatpak. Vemos la última versión a día de hoy, que es la 038, si no, me, si no recuerdo mal. Aquí es la 038 y el desplegable lo tenemos en su última versión 038 en Flashpack y en repositorios oficiales de Ubuntu en dev que estará seguramente alguna versión por debajo 037 entonces yo he instalado de flashpack porque está en la 038 y ahora si buscamos aquí QPWGraph, pues aquí no aquí no estaría. Pues aquí sí está, aquí sí está. Vamos a ver. ¿En qué versión? ¿Y en qué? Ah, claro, está en repositorio, evidentemente, cierto, cierto. En.dev, que sería el 1037. Eh, evidentemente. Ok, pues bueno, como yo me gusta siempre la última versión, he instalado el de Flatpak. Pack. Entonces quiere decir esto que podemos combinar ambas tiendas sin llegar a, a, a pelearnos y que por lo que estamos viendo, por lo que estamos viendo de gente que comenta, que dice, que rumorea, pues no va mal, no va mal Snap, con el paso del tiempo van afinando y con el paso del tiempo, eh, uy, qué maravilla que, que todo 80 sea, yo pondría esta playlist pero me salta el copyright, y ya digo que yo llevo toda la tarde escuchando Spotify de la rama Edge de Snap y va perfecto igual que ART Linux que toma el paquete, el ART Linux de AUR, el paquete de AUR Spotify-edge toma el paquete de Snap, lo disecciona y lo, y lo, y lo, y lo usa, ¿no? Entonces, con este vídeo quizás quiero decir, eh, también me quiero regañar a mí mismo. Porque yo he sido mucho de darle caña, vamos ya a, a cerrar Spotify, venga. Yo también he sido de darle mucha caña a Snap. Y tengo tutoriales de cómo quitar Firefox en Snap, y tengo tutoriales de cómo quitar Firefox por completo, perdón, Snap por completo en Ubuntu 2004, etcétera, etcétera, etcétera. Con esto quiero decir que si usas Ubuntu, no estoy hablando de que lo pongas en OpenSUSE, no estoy hablando de que lo pongas en ART, no estoy hablando de que pongas Snap en Manjaro, etcétera, que se puede poner. Pero quizás si, si usas Ubuntu, quizás. Eh, haya que darle un voto de, 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 de confianza a los paquetes Snap porque se ve que están funcionando y tienes opciones y tienes paquetería que no tienes en, en, en otra de otra forma a lo mejor algunas veces no, no requieren dependencias y, y funcionan bastante bien y funcionan y en un equipo más o menos medio yo aquí tengo ahora mismo, que es un mini 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 PC y está ahora mismo así porque lo ves. ya sabéis, pero funciona bien. Eh, he tenido dos congelamientos con Ubuntu, pero eso es cosa de Ubuntu normal, recién instalado. He tenido dos congelamientos, pero luego ya durante toda la tarde no, no he tenido ningún congelamiento más, no de eso de Ubuntu experimentado un error y de, y de informar. <laughs> Y nada más, pues ya está, yo simplemente he puesto Ubuntu 22.10 por el tema Pywar porque ya viene por como server de audio por defecto. Vamos a tirarle aquí un, un INSI para que lo veamos. Vamos a tirarle aquí un CLEAR, por ejemplo. Eh, que se vaya el logo. Eh, INSI... Guión... A... Venga, veis aquí. Alza... Tantan. Tan, sí. Alsa viene a nivel de kernel, evidentemente hace falta. Y Pywar 0360, eh, como el servidor de sonido segundo, sí. No viene ni pulseo audio. No viene ningún paquete de pulse audio instalado. Viene alza, evidentemente, lo necesita para reconocer el hardware de, de audio. Y viene PyWire 0360, que es el, el de PPA que yo le he puesto, pero en el repositorio normal de Ubuntu viene el 0358, la versión tampoco un poco atrás, que si no es obligatorio poner el PPA no es obligatorio, pero yo soy así. Entonces, por eso me he ido por la 22 días, para no hacer todo el. el que está mi tutorial también, ¿no? Pero bueno, eh, por la. Por la por la 2204, pues también lo hubiera hecho. Eh, ¿Quiere decir esto que vayáis corriendo a usar Ubuntu? No. Por Dios, ¡ay la virgen! No. Es que no, hombre, es que nos conocemos. Quiero decir que. Mmm, en tono en mea culpa. En tono en mea culpa. Y también hay que. Cuando hay que reconocer las cosas y sí hay que pedirle perdón a Ubuntu, se le pide. Yo le he rima mucho Ubuntu y le seguiría rimando seguramente. <laughs> arrimado aquí, sí, arrimado aquí es dar de caña. Yo le he dado mucha caña a Ubuntu. En la última letra de la gota fría también le, le di un poquito de. Ah, que el nombre pegaba. En <laughs> la entonación. El nombre entraba. No. Cuando, 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 meto, cuando meto alguna distro, como la de Rosalía. Eh, la de Linux Mami eh, Las distros que metí era porque entraban dentro de la melodía, no por otra cosa. No es porque yo digo ah, esto sabe". Simplemente porque cuando tú estás cantando y el verso te entra dentro de la melodía. No, no es otra cosa. ¿eh? Así que si usas Ubuntu. Eh, Usa Ubuntu, dale un voto de confianza a Snap. Instala también la tienda Flashpack Por si no tiene. Eh, cosas en un lado en otro y pues y sí, también evidentemente de repositorios si eres ya un usuario más avanzado pues voy a terminar repositorios si quieres instalar Synaptic como he hecho yo porque soy de la vieja escuela pff, yo creo que sí que está bien y fijaos también en la, la, la RAM tampoco está normal yo tengo 32 gigas y eh, todo esto y y bueno El, la instalación es realmente rápida y pff, y tenemos un sistema operativo bastante completo. Bastante completo. Así que era una reflexión. El, era una reflexión sobre Ubuntu, sobre los Snap. Eh, Ubuntu, igual que cualquier otra distribución que se precie, va avanzando. Eh, y, y es usable totalmente. Es usable. Y, y los Snap, aquí hemos visto. En comparación con Flatpak de FlatHub, esta pequeña ventajita que tenemos en el canal de Snap de Ubuntu, En los canales tenemos la rama Edge y la otra rama candidata, tenemos esa ventajita de al menos tener Spotify. Yo simplemente mirado Spotify, habrá más paquetes no lo sé, eh, tener Spotify un poquito más, más actualizado que, que, eh, que en, en, en FlatHub, ¿no? En, en, en Flatpak y Veis aquí las dos tiendas, la de Ubuntu Software con snap y repositorios y la de Gnome Software con repositorios y con y con soporte Flatpak y, y las podemos tener al mismo tiempo sin ningún tiempo. que no se pelean, veis aquí están juntos y cuando fueron no no se pelean, no se pelean, así que venga eh, ya dejo ya de dar la chapa, se me ha enfriado el café, leñe. Aquí voy a dejar Ubuntu, voy a dejar Ubuntu unos días. Voy a dejar Ubuntu unos días. Porque, bueno, no se me ha vuelto a congelar. <laughs> Voy a dejar unos días. Y vuelvo a repetir: No ha quitado Arts, no ha quitado Fedora. Es mi PC de testeos. Es mi PC de pruebas. No vayamos ahora a ah, todo el mundo corriendo Ubuntu y a quitar sus plasmas y a quitar sus cosas. No, por Dios, ay, la virgen. Venga, chavería Nos vemos en otro vídeo. Muchas gracias por seguir ahí. Y ahora, como si, y ¿cómo yo? como yo pongo esto que se vea aquí el, el clementina venga muchas gracias por seguir ahí hasta un próximo vídeo chao